En noviembre, el 9 de noviembre es el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis, una situación de riesgo que siempre afecta pues a las ciudades que se ubican en las costas. Y bueno, un poco antes de esa fecha, el lunes 7 de noviembre, el Instituto Nacional de Defensa Civil está organizando un simulacro nacional multipeligro. Y en este, pues, nuevamente nosotros, como ciudadanos, como habitantes de nuestras ciudades, pues, que están en las costas, tenemos la oportunidad de practicar nuestros planes de emergencia y de involucrar a nuestras familias en ellos. Sobre todo esto vamos a conversar en estos momentos con el director nacional de preparación del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil. Estamos con el señor Miguel Yamazaki Koizumi, conectado a Andina al Día. Gracias por su presencia en nuestro programa, señor Yamazaki. Buenos días. Fidel, ¿cómo está? Buenos días. Es un gusto, un placer poder estar en nuestro programa. Gracias a usted. Bien, nuevamente vamos a participar todos, esperamos pues que participemos siempre todos los peruanos en este simulacro nacional multipeligro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta respecto a los tsunamis, señor Yamazaki? ¿Qué es lo que debemos considerar, ¿no? Y cómo debemos prepararnos también a través de estos simulacros? Bueno, a ver, Fidel, si me permites primeramente aclarar que el Día Mundial de la Concienciación ante Tsunamis es el 5 de noviembre y nosotros lo vamos a sí, es el 5, pero como cae un día sábado, vamos a celebrarlo o vamos a ejecutar el simulacro el día 7 de noviembre, el día lunes 7 de noviembre. La particularidad de esta fecha es justamente, como bien lo dijiste, es de alguna manera es una oportunidad importante para reflexionar sobre el enorme daño que podría causar un tsunami. Ahora, este fenómeno del tsunami es un fenómeno que se da con muy poca frecuencia, pero que en nuestro caso va a ser definitivamente la consecuencia de un sismo de gran magnitud. De ese sismo del cual los científicos han predicho y han dicho que va a suceder más tarde o temprano en nuestro país, frente a las costas de Lima, que es la zona más poblada de nuestro país y que se vería más afectada por el alto nivel de vulnerabilidad de las viviendas. Todos conocemos cómo viven la gran cantidad de la población en viviendas que no están ubicadas adecuadamente, en zonas de muy alto riesgo, y que la construcción no ha tenido en consideración pues las normas existentes que deben de seguir con asistencia de un profesional, sino la mayoría de ellos han sido producto de la autoconstrucción. Entonces todo esto eleva el nivel de vulnerabilidad y es por eso que este ejercicio de simulacro del día lunes 7 de noviembre es el tercero que se va a realizar en este año. Acordémonos, el primero lo realizamos en la mañana, un 30 de mayo, luego hemos hecho otro en julio a mediodía, en la tarde, a las 3 de la tarde, y ahora vamos a hacer en un escenario distinto, que es en la noche, es cuando las familias ya están reunidas y como bien lo has precisado, Fidel, va a ser una excelente oportunidad para que a nivel núcleo familiar podamos repasar el plan de familiar de emergencia, que es un documento que venimos difundiendo desde el INDECI en sus redes sociales, en sus páginas y por todos los medios, para que las familias internalicen la importancia de tener un plan familiar de emergencia. Esto es muy sencillo y es muy fácil de poder hacerlo. Y qué mejor ahora que van a estar reunidos en familia a las 8 de la noche. El sismo puede llegar en cualquier momento o cualquier evento. Este simulacro es un simulacro multipeligro. La inundación, el huaico, puede llegar en cualquier momento. Así que hay que prepararnos ahora de noche porque hay una serie de limitaciones de noche a comparación de poder, por ejemplo, evacuar de día. Para poder evacuar de noche tenemos que tener en consideración otras cosas, ¿no? Como linterna, prendas de abrigo, aún está haciendo frío en la noche acá en Lima y en otros lugares del país también. Claro, teniendo en cuenta también que un desastre de proporciones grandes no va a
a dejar que la energía eléctrica pues funcione como siempre y de hecho vamos a estar tratando de ponernos a buen recaudo en medio de las penumbras, ¿no? En el espacio posterior a lo que ocurra, ¿no? Al sismo, al tsunami. Y usted mencionaba, pues, y reiteraba el tema del plan familiar de emergencia y sería bueno, pues, reafirmar qué es lo que debe considerarse dentro de ese plan en cada hogar, en cada familia. Mira, Fidel, este plan de emergencia, familiar de emergencia, como te decía, lo hemos hecho de manera muy lúdica para que que no sea con un idioma complicado, para que las familias lo puedan entender, ¿no? Entonces, inclusive lo hemos identificado con las cinco vocales, pero en un orden distinto, que son un orden de ejecución, digamos, ¿no? Empezamos con la I, de identificar, y tenemos que identificar qué tipos, en qué vivienda vivimos. Tenemos que saber que nuestra vivienda es vulnerable, qué lugar de la vivienda es más vulnerable que la otra, o si no es vulnerable, pues entonces, ¿dónde están las zonas seguras para poder ubicarnos? Y en este simulacro lo que tenemos que hacer, una vez que suenen las bocinas y las sirenas y se dé inicio al simulacro, ubicarnos en las zonas seguras por lo menos 2 minutos, que es lo que debería más o menos durar un sismo, y luego evacuar. Luego de la I, la otra vocal es la E. Primero dijimos identificar, y la otra, la vocal E, que es la de ejecutar todas las recomendaciones que dan. Por ejemplo, elaborar el plan, la mochila de emergencia, elaborar la caja de reserva, estas recomendaciones que damos. Luego viene la vocal la U, de ubicarnos en las zonas seguras, como les dije. La A, de asignar roles y o de organizarnos como familia y también como vecinos. A la hora de asignar roles, tenemos que asignar roles pues dentro de la familia, ¿no? O sea, ¿quién se encarga de sacar las llaves? ¿Quién se encarga de cargar a los bebés? ¿Quién se encarga de ayudar a las personas ancianas? Todo eso está en el plan familiar de emergencia. Yo los invito a todos de que lo busquen. Vamos a tratar de que a través de las redes sociales difundir más este plan de familiar de emergencia para que en todas las familias puedan tenerlo a la mano y puedan practicar este lunes 7 de noviembre a las 8 de la noche. Ajá, sí, es importante, señor Yamazaki, que todos pues conozcamos lo básico, ¿no? Para ponernos a buen recaudo en una situación como esa, para proteger también a los nuestros. Y que el tema de un movimiento sísmico, de algún desastre nocturno, bueno, también hace que nos preguntemos cómo encarar la fase posterior, ¿no? Al desastre en sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Hay que evacuar. Los puntos son similares, los mismos que se tendrían, los puntos de evacuación, digo, son los mismos que se establecen para una eventualidad diurna, me imagino, ¿no? Y bueno, pero con la diferencia, pues, de que no hay fluido eléctrico. Sería interesante que un especialista, como es usted, nos recomiende qué es lo que, cómo debemos comportarnos al salir de nuestras viviendas rumbo hacia esos puntos de evacuación. Sí, Fidel, efectivamente, las rutas de evacuación van a ser las mismas. La condición va a cambiar porque una cosa es evacuar de día y otra cosa es evacuar de noche. Y es por eso que sería bueno que practiquemos este tema de la evacuación, ¿no? Y poder ocupar unas zonas seguras en el exterior de nuestra vivienda, si es que disponemos. Acordémonos que hay lugares, en muchos lugares de Lima, particularmente en los cerros, donde no hay lugares o zonas seguras fuera de la vivienda, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que practicarlas de noche. Y obviamente no vamos a hacer el corte del fluido eléctrico, va a haber fluido eléctrico, pero va a haber una dificultad mayor que de día. Es por eso que debemos de prever la linterna, ¿no es cierto?, dentro de la mochila de emergencia. Bien, es cierto, ahora hasta los celulares tienen su linterna incorporada, pero es mejor que tengamos una linterna dentro de nuestra mochila de emergencia. Acordémonos que el sismo del año 2007 que sucedió en Pisco, del cual muchos de nosotros tenemos todavía vivo en la memoria, ocurrió más o menos a las 7 de la noche, fue nocturno, ¿no? Si bien es cierto, no se fue el fluido eléctrico en Lima, pero en Pisco sí se fue el fluido eléctrico. En Ica, donde fue el epicentro, no hubo energía eléctrica. Y la población entró en un caos porque no sabía por dónde evacuar.
Entonces, es por eso que es necesario que en estos ejercicios fijemos bien la ruta de evacuación dentro de nuestras viviendas para que, de sucedido un hecho de esta naturaleza y de esa magnitud, podamos evacuar en forma automática, ¿no? Es por eso que es importante este tipo de ejercicios como los simulacros. Claro, y sobre en los casos específicos de tsunami, señor Yamazaki, bueno, aquí en Lima Metropolitana y el Callao, entendemos pues que las zonas mucho más vulnerables son aquellas que están precisamente al ras, la zona portuaria, llámese pues el mismo Callao o Chorrillos, y bueno. Pero también quienes estamos pues como que a la mitad de esos puntos, también tendríamos que preocuparnos. Pensamos seguramente a priori que la Costa Verde pues con las características que tiene nos protege. Pero bueno, ese es el caso y sería también importante saber, ¿no? Sí, ¿Qué debemos hacer al respecto? gracias por aclararme esto, porque de verdad nos estábamos yendo de la conversación. Y efectivamente, si este 5 de noviembre lo que vamos a recordar y vamos a celebrar el Día de la Concienciación Internacional para el Día Tsunami, teníamos que precisar ello. Si bien es cierto, como tú lo dices, la Costa Verde, que es lo que más referenciamos, es un acantilado que se vuelve de alguna manera una defensa natural, pero existen otras poblaciones que están expuestas, como por ejemplo La Punta, gran parte del Callao, gran parte de Chorrillos, y eso es justamente cuando hablaba de que lo primero que tenemos que hacer en el plan familiar de emergencia es identificar el riesgo al cual estamos expuestos. Entonces, si yo vivo en una zona inundable, como por ejemplo, a ver, los asentamientos humanos Tigüinza o Sarita Colonia, por ejemplo, que están muy cerca al mar, o la Punta, los vecinos de La Punta saben perfectamente que después de un sismo de gran magnitud va a venir el tsunami. Y ellos tienen sus planes de evacuación, ellos practican, por ejemplo, en La Punta la evacuación vertical. En los edificios de más de 4 pisos, 5 pisos, ellos tienen un plan cómo subir las escaleras, ocupar las partes altas, y eso es lo que deberíamos hacer todos los que vivimos en zonas inundables, ¿no? Como les decía, la parte de Chorrillos, de Villa, Encantada, y toda la zona costera del sur de Lima, lo llamamos las casas de playa, en Asia, en Tucusana, todas estas zonas son altamente inundables, y eso sí lo saben, porque la Dirección de Hidrografía y Marina de Guerra del Perú ha elaborado cartas de inundación, y eso, por supuesto, cada autoridad local sabe sobre ese tipo de vulnerabilidad y evacuación. Lo ideal sería de que en algunos distritos hemos visto unos letreros que dicen rutas de evacuación en caso de tsunami, ¿no? Eso sería ideal que toda esta señalética lo tengan en consideración, particularmente las autoridades de aquellos distritos que van a ser vulnerables a los efectos de un tsunami. Ahora bien, un tsunami no llega inmediatamente después del sismo. Hay un tiempo de 17, 18, 20 minutos, particularmente frente a las costas de Lima, que demoraría en llegar la primera ola después de ocurrido el sismo. Claro, y aquí también tendríamos que tener en cuenta, señor Yamazaki, que cuando ya el tsunami pues ha llegado y ha dejado pues sus consecuencias en nuestro vecindario, va a ser difícil que podamos abastecernos de alimentos, ¿no? La mochila ahí de emergencia tiene que correr, tiene un importante papel en ese respecto, ¿verdad? Es justamente por eso es que recomendamos siempre tener la mochila de emergencia para las primeras 24 horas y la caja de reserva dentro de nuestra vivienda para las siguientes 72 horas, porque efectivamente, y por experiencias pasadas en nuestro país y experiencias en otros países, luego de un sismo de gran magnitud, los comercios, por supuesto, van a dejar de funcionar, el sistema bancario va a dejar de funcionar, no va a haber dónde comprar así tengamos dinero. Entonces, lo más recomendable es justamente tener la caja de reserva para poder subsistir por lo menos los 3, 4 días posteriores a los efectos del sismo y cuando ya el país nuevamente o toda la actividad económica vuelva paulatinamente a restablecerse. Muy bien, señor Yamazaki. Finalicemos esta conversación tan interesante invocando pues a nuestros compatriotas a participar en este simulacro. Díganos usted la fecha y la hora nuevamente.
Sí, bueno, finalmente una invocación a toda la población, este 7 de noviembre a las 8 de la noche, cuando escuchen las sirenas, aún no les puedo precisar si va a funcionar el SISMATE, que es el sistema de mensajería en todos los teléfonos, lo hemos solicitado al Ministerio de Transportes, esperemos contar con su aprobación, y que a las 8 de la noche suenen todos los teléfonos celulares también, haciéndonos recordar de que se da inicio al simulacro y pongamos en práctica las recomendaciones que les estamos dando. Cuando suenen las sirenas, esperemos 2 minutos y luego de eso evacuemos a una zona segura, cargando con nuestra mochila de emergencia hacia el exterior de nuestras viviendas. Esperamos la mayor participación de toda la población porque esta es la única manera que nos va a permitir poder salir, digamos, enfrentar un desastre de este tipo con éxito. Muchísimas gracias, Andina, por la oportunidad y siempre también nosotros a su servicio. Muchas gracias a ustedes, señor Yamazaki, por estos consejos. Que le vaya bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y bueno, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina, luego de haber conocido detalles de este simulacro del 7 de noviembre, nos vamos a una pausa antes de regresar con más entrevistas e información. Permiso.